Se suele decir que cuando vives en un barrio conoces a todo el mundo. Nada más lejos de la realidad. A veces pensamos que por vivir cerca de alguien ya sabemos cómo es. Nos gusta creer que somos capaces de conocer a la gente con solo mirarla. Por lo visto, eso nos da sensación de seguridad. La mayoría de las veces, jugamos sin saber demasiado. Si lo que vemos nos gusta, perfecto, pero como no sea así, la cosa se complica. Sabemos que detrás de muchos conflictos hay desconfianza y detrás de la desconfianza desconocimiento. Por eso estamos hoy aquí, para dar mejor a conocer a unas vecinas nuestras. Me presento, soy Eva, hermana mayor, estudiante, juerguista, bailarina, descarada. Y por cierto, soy gitana. Pues venga, sal ya, no hace falta ni que entremos. ¿Qué tal? Oh, adelante. Hola. ¿Qué? ¿Preparada? ¿Y las demás? Tú eres la primera. Ahora vamos a buscar a las otras. Verás cómo llegan tarde. Bueno, no te anticipes, ten un poco de confianza. La Charlie siempre llega tarde. Como va la Jenny, pues también llegará tarde ella. Jenny, ¿pero qué te has hecho? ¡Ja, la mona esta, que es una pesada! ¡Ah, que está guapa! La mona es la Chali. Chali va más o menos bien en los estudios. Los profesores dicen de ella que tiene buen coco y que podría estudiar cualquier cosa que se proponga. Pero ella ya tiene otros planes en su cabeza. ¡Mirad qué guapa le he dejado! Bueno, más que en su propia cabeza, en la cabeza de los demás. Porque Chali quiere ser peluquera, o como ella dice, esteticien. Y utiliza a todo aquel que se acerca a su lado para practicar. Ay, niñas, para el mes que viene voy a abrir mi cuarta peluquería y tal vez tengo un trabajillo para vosotras. Es verdad que no sabéis pintar, pero da igual, como para que veáis que no soy tan mala, ya os aprenderé yo, ¿vale? Chali y Jenny son primas y viven en la misma casa. Es una casita baja y pequeña, sobre todo si tenemos en cuenta que son más de 10 en la familia. Jenny siempre se está quejando de esto y dice que se quiere marchar, pero no lo dice en serio. No dejaría el barrio por nada del mundo. Aquí tiene a sus amigas y a su gente. Ella es muy sociable, habla con todo el mundo y en general se lleva bien con todos. Sueña con un mundo de paz, armonía y buen rollo generalizado. ¡Venga, que llevas mucho rato! ¡Déjame a mi fea! Oye, Jenny, ¿sabes que eso no está bien? Sí, tienes razón, déjame, que me distraes. En fin, lo cierto es que Jenny todavía necesitaría pulir un poquito más su trato con la gente, pero bueno, todo se andará. Desayuna el niño, coge la ropa, limpia los platos y al mercado. ¡Fua, qué asco! Siempre lo mismo. A ver si vienen estas y me voy. ¡Ay, por ahí vienen! ¡Mamá, que me voy! ¿A dónde vas? ¡Ah, que va a escuela este! ¡Cuídamela! Tranquila, Raquel, no te preocupes, que nosotros te la cuidamos. Luego la acompañamos a casa, ¿vale?
chico, ¿no? Ay, sí. Hola. ¿Qué cara más bonita tienes? Ay, nene, tú como tú no vas a hacer cualquiera, ¿verdad? Porque un poco como tú no lo haces cualquiera. ¡Cara más bonita tienes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A pesar de ser buenas chicas, sus modales pueden llegar a ser muy descarados y esto les acarrea una fama no muy buena en el barrio. Son unas descaradas. Ay, pues a mí me hacen una gracia, no se cortan ni con cristales. Hombre, no son mala gente, pero hay que tener paciencia con ellas. Son como todos los chicos de hoy en día, unos descarados, ni más ni menos. ¿Y esas? Ah, pues van a mi clase, tío. Sí, son muy majas. Pues sí, la verdad, sí, chaval. Sin embargo, no siempre se comportan así. Nuestras chicas saben que no siempre se puede decir lo que uno quiera y que el respeto es algo muy importante. Así se lo han enseñado en casa. Pero igual que muchos jóvenes de su edad, tampoco hacen demasiado caso. De cualquier modo, si se trata de ser justos, hay que reconocer que el respeto no es un valor muy extendido en nuestra sociedad. ¿Os parece bonito lo que habéis hecho hoy o sí, parece no normal? Nada de malo, que el chico ha salido escopetado. La chica era muy guapo, pero no tiene la culpa de ser guapo. Es que un guapo como ese no se ve todos los días. Que si volvéis lo busque, tampoco hemos hecho nada. Verdad, ¿qué no, quieres? ¿Que estemos a las casas? Vamos a darle la vuelta a la situación. Imaginad que sois vosotras las que estáis ahí puestas y de repente llega un montón de chicos y se pegan a decir lo guapas que es. Pues no, no os hincháis. Sí, os acojonaría. Sí, pues no, yo no me acojonaría de nada, al revés. Me dicen que soy muy guapa y que estoy muy buena, pues yo me hago más tono. Sí, claro, eso lo dices ahora que estás con tus amigas. Pero tú estás ahí sola y te vienen un montón de ellos. Independientemente, tú puedes ser así. Pero, chaval, lo ha pasado mal, porque veis que lo ha pasado mal, ¿no? Es que se habéis vuelto como loco. Es verdad. Reconozco que no somos malas, pero es que vosotros os pasáis, ¿eh? Eso, eso. Bueno, entonces, ¿es que es como afanado? Otro tema, ¿este va a ser vuestro comportamiento en pistas de Recalde? No. En pistas de Recalde vais a portar bien, claro, como estáis en vuestro barrio. Tratar de implicar a las jóvenes gitanas en actividades del barrio es una de las mejores estrategias que existen para fomentar el conocimiento mutuo, la relación positiva y cercana entre diferentes colectivos. Y más o menos así son nuestras amigas. Jóvenes, alegres y divertidas. Puedes verlas solo como gitanas o puedes verlas como unas vecinas. Al fin y al cabo, todo depende del cristal con que se mira. Mais rica que el aire del corono, cada despertar.